Muy bien, para mi siguiente efecto lo que voy a utilizar es una baraja y una predicción. Aquí le voy a dar la predicción al espectador y puede poner su mano encima de la predicción precisamente para que sienta lo que he escrito ahí. Son un par de papelitos, pero el espectador debe por osmosis deducir qué hay en cada uno de esos papelitos. El espectador se puede llevar el papel a la bolsa o dejar la mano encima, lo que él guste. Cuando se sienta completamente listo, puede dejarlo ahí en la mesa. Para comenzar, necesitamos una baraja completamente mezclada por si hay dudas, para que no quepa ninguna duda respecto a la veracidad de este efecto. Lo que voy a hacer es partir la baraja en tres partes más o menos iguales. El propósito de esto es poder hacer un caos con las cartas. El espectador me va a decir cuáles dos pilas quiere que mezcle primero. Supongamos que el espectador me dice estas dos. Ahora le voy a preguntar cuál quiere que voltee. ¿Voy a voltear esta boca arriba o esta boca arriba? Supongamos que me dice la de acá. Vamos a hacer una mezcla muy sencilla. La mezcla americana. Se puede ver cómo se están mezclando una a una las cartas, casi casi, y cuadramos. Entonces no cabe duda de que esto ha sido un completo desastre. Ahora le voy a decir al espectador que cómo quiere que mezcle esta baraja, si boca arriba o boca abajo. Supongamos que me dice boca arriba. Entonces procedemos a mezclar boca arriba. Y se puede ver claramente cómo entre todo este caos podemos generar más caos todavía. Cuadramos perfectamente y seguimos revolviendo. Podemos revolver del otro lado también. Y se puede apreciar cómo todo esto es un completo desastre. Cualquiera que juegue póker estaría completamente estresado al ver todo esto. Ahora, le voy a dar la mitad de la baraja, o aproximadamente la mitad de la baraja, al espectador. Y, bueno, él es libre de decidir cuál quiere, esa o esta. Supongamos que como yo le acerqué la baraja, me va a decir que quiere que cambiemos, y es completamente válido. Ahora lo que le voy a pedir es que separe la baraja a la mitad y mezclemos de manera americana, justo así y justo así. Como ves, estamos creando caos dentro de caos y más caos. Ahora le voy a decir al espectador que parta aproximadamente la mitad de la baraja y haga igual que yo. Yo parto la mitad y la pongo adelante, él parte la mitad y la pone adelante. Después, esta mitad que me dio la voy a girar, la voy a poner en mi mitad. Asimismo él, la mitad que yo le di, la va a girar y la va a poner en su mitad. Y ya quedó. Ahora falta un último requisito. Si quiere el espectador, podemos seguir mezclando a voluntad. Y ahora vamos a juntar estas dos cartas, estas dos bonches de cartas. Y le voy a preguntar cuál quiere que giremos, este o este. Supongamos que quiere girar el suyo. Entonces giramos el suyo y procedemos a mezclar. Y ya ha quedado esto completamente revuelto. No cabe duda de que como estuvo en las manos del espectador la revoltura y en mis manos al mismo tiempo revolvimos y mezclamos, todo esto es un completo caos. Nadie pudo haber predicho lo que iba a pasar, ¿verdad? A menos que la predicción que yo tengo aquí, que le voy a pedir al espectador que abra el sobre y saque la predicción. Observa, ya no hay nada adentro. Son un bonche de papelitos. La primera predicción dice 17 cartas van a estar cara abajo o boca abajo. Entonces procedemos a ver. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 17 cartas cara abajo. Primera predicción, bien predicha. Segunda predicción, 12 cartas son letras. Ok, vamos a ver. Tenemos aquí
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 cartas son letras. Segunda predicción, bien dicha. De ahí dice, los números suman 27. Los números que tengo aquí, vamos a contarlos. 10 y 3 son 13. Y 2 son 15. Y 8 son 23. Y 4 son 27. Los números suman 27, como dice la predicción. Y ya por último, el 3 de picas es la única carta de palo distinto. Vamos a ver si es cierto. Diamante, 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 3 de picas, diamante. El espectador acertó completamente a la predicción que yo había puesto y siguió perfecto todo este juego. ¿Qué tal? Soy el Mago Liems. Si te agradó el performance, por favor dale like, me ayudarías muchísimo con eso. Y si te interesa más contenido de este estilo, por favor suscríbete a mi canal o recomiéndaselo también a alguien que creas que le puede servir. ¿Sale? Así crecemos más en la comunidad y me demuestran que mi trabajo vale la pena para algunas personas. Y nos ayudamos todos entre todos. Entonces, el tutorial viene la siguiente semana. Si este performance llega a 60 likes o más, pues va a haber tutorial. Si no llega a la meta, pues seguiremos con otro video. Entonces, si te gustó, apoya el video, compártelo y nos vemos en la siguiente semana.